El secretario de Turismo del Estado de Aguascalientes, Jorge López Martín, señaló que gracias a la intervención del gobierno del Estado por medio del Instituto del Deporte, se ha logrado la designación de la entidad como sede para múltiples eventos deportivos, lo que ha generado una importante derrama económica en el Estado. Prueba de ello es que tan solo una semana que se juntaron tres eventos deportivos, como el Mundial de Voleibol, el Festival Nacional de Voleibol y la Copa Náutica, se dejó una derrama económica de más de 150 millones de pesos. De manera conjunta con el evento de la carrera náutica que se celebró el pasado fin de semana, podemos estar visualizando una bolsa global de más de 150 millones de pesos en solo 7 días. ¿Y por qué es importante que el día de hoy estemos aquí convocándoles? Porque estos 150 millones se han captado solamente en una sola semana. Por su parte, el director del Instituto del Deporte de Aguascalientes, Manuel Aceves Rubio, señaló que tan solo el Festival de Voleibol Infantil convocó a más de 20.000 personas, quienes generaron más de 12 millones de pesos en derrama económica, al tiempo que desglosó las cifras antes mencionadas por el secretario de Turismo. El segundo evento fue precisamente el Festival Infantil y Juvenil de Voleibol, un evento masivo por la cantidad de gente que estuvo aquí en Aguascalientes. Tuvimos alrededor de 20.176 visitantes, entre participantes, entrenadores, padres de familia, gente que acompañaron precisamente a estos jóvenes aquí en Aguascalientes. Rompimos récord, ¿sí? Tuvimos la integración de 550 equipos en 4 categorías, que fueron las que se llevaron a cabo precisamente en este festival. Y lo importante de este festival es que duran 7 noches aquí en Aguascalientes, o en las ciudades o en los estados que se llevan a cabo, y eso es lo importante de esta derrama económica que tiene precisamente este tipo de eventos. No hay descalificación, aquí se quedan, siguen jugando, y eso es lo importante precisamente de este evento. Y tuvimos para poder ocupar 33 mil cuartos ocupados, que fue precisamente lo que dejó este evento, el festival, con 112.550.000 pesos. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.